Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMX.TV. Vamos con la información del Estado de México como parte del programa de repavimentaciones y reconstrucción de calles y avenidas transformando Coahuila y Izcalli. Se inició la obra de repavimentación de la avenida Paseo del Bosque, que comprende el tramo del puente vehicular dirección sur-oeste a la glorieta de Cisnes, pasando por las colonias Colinas del Lago y Bosques de Morelos, la cual beneficiará a más de 200,000 habitantes. De esta forma, la presidenta municipal Carla Fiesco García mencionó que esta vialidad se encuentra muy afectada y es un circuito de movilidad muy importante para miles de iscalenses que cruzan del centro de Coahuilán Izcalli hacia los límites del propio municipio, y por ello mismo, en el lado contrario de dicha avenida se está realizando trabajos de bacheo para brindarles a los ciudadanos una vía alterna de calidad para poder transitar a sus destinos. Por otra parte, la directora de Obras Públicas en Coahuila y Izcalli, Ana Luisa Cambrón de Gollado, destacó que la obra contempla cuatro fases y se va a realizar trabajos de fresado, riego, carpeta de 7.5 centímetros de espesor, reductores de velocidad, paso a nivel a peatones, así como la renivelación de pozos y rejillas. Los trabajos de repavimentación comprenden 2.5 kilómetros de la avenida y la obra será terminada en un tiempo aproximado de 2 meses. El gobierno municipal exhorta a la ciudadanía a estar pendiente de las redes sociales oficiales, donde se va a informar sobre las vías alternas para que los traslados sean ágiles. Las molestias son temporales, pero sin duda, dijo la alcaldesa, los beneficios sean permanentes. Esto en Cuautitlán Izcalli.